ETA y OTA siguen dejando huellas en la zona sur. Deslizamiento deja a más de 1.200 familias sin agua potable en Changuina de Buenos Aires y cerca de 130 familias se mantienen incomunicadas. El deslizamiento está afectando el camino principal que comunica a las comunidades de Santa Lucía y Cacique con el resto del distrito. Desde las primeras horas de este viernes, las autoridades locales atienden esta emergencia y se prevé que el servicio de electricidad sea restablecido este sábado en horas del mediodía. Anoche, como eso de las 12 de la noche, nosotros empezamos a oír un ruido, escándalos, cables reventándose, y al puro frente de mi negocio aquí en Santa Lucía hay un poste de luz y se estaba doblando y traqueaba feísimo, hacía como trun, trun, como que se iba a reventar y sonaban todas las latas de la casa, así. Ya son muchas horas de que no hay electricidad corriente, entonces lo que son las carnes, los helados, yogur, todas esas cosas se dañan, digamos, los helados se descongelan obviamente y la carne se pone mala. En el transcurso de la noche hubo un deslizamiento en parte de la ladera aquí en la comunidad de Santa Lucía. Es un movimiento bastante importante de terreno, un deslizamiento que llegó inclusive a casi taponear el río. En estos momentos se está construyendo un puente de parte de la municipalidad y la Comisión de Emergencias que en estos momentos quedó al límite del deslizamiento. Por lo tanto, la municipalidad en conjunto con la Comisión de Emergencias empieza a trabajar en el sitio con maquinaria pesada para habilitar un vado por el río y empezar a quitar el deslizamiento. Hoy, a primera hora de la mañana, recibimos el reporte de la afectación de un gran deslizamiento que tiene la comunidad de Santa Lucía de Changuina y la comunidad de Cacique. Y nos trasladamos al lugar para poder ver las afectaciones y efectivamente pues ya una falla que se viene dando desde la tormenta, el huracán ETA, pues había colapsado y había dejado sin camino a estas comunidades, no solamente sin camino, sino que también sin agua y sin electricidad. Hemos venido a revisar las afectaciones y además de eso hemos coordinado ya con la Comisión Nacional de Emergencia, hemos ayudado y colaborado con los compañeros del INCE también y estamos coordinando con acueductos y alcantarillados para que puedan colaborar con la SADA de la comunidad para poder restablecer los servicios. Hoy, posiblemente durante la tarde, llega una maquinaria provisional de la municipalidad para poder abrir algún paso provisional de tal manera de que podamos, de que la comunidad pueda tener por lo menos una vía alterna para poder salir a hacer sus diligencias de emergencia. Las pérdidas que se avecinan puede ser sobre tubérculos y raíces que ya están, ¿verdad?, para sacar y no hay paso en este momento. La producción de frijol todavía no está, sin embargo, se avecina que, o se ve que el daño ha sido grande, el deslizamiento es bastante amplio y veríamos perjudicados, ¿verdad?, con esa situación, porque el único paso que queda accesible es el del río y todavía tiene mucho caudal de agua.